Bueno, ba, egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Datorren astean, bueno, igande honetan, Europa mailan ospatzen dugu mugikortasunaren Europako astea eta aurten lelo horrekin, konbina imuebete, konbina ezazu eta mugi zaitez, eta, bueno, ba, horrei eutxi diogu, konbinatzeko eta mugitzeko, mugirekin. Ze gu Gipuzkoan garraio publiko integratua, bateratua, eta Renferen inkorporazio esker garraio publiko guztiak izango ditugu mugi sisteman integratuak. Beraz, badaukagu tresna, badaukagu politika, badaukagu konpromisoa mugirekin eta mugituz, ba, bai autobusak, bai trenak integratzeko eta erabiltzeko eta bultzatzeko. Aurten, bai Foru Aldundiak, gure departamentuak eta Gipuzkoako garraio agintaritzatik elkarlanean egiten ari gara oso estu eta oso tinko, eta hainbat ekintza antolatu ditugu astean zehar, ba, garraio publikoaren alde, garraio publikoaren erabilera sustatzeko eta indartzeko. Eta hoien artean nik bi esplikatuko ditut. Alde batetik, bizikleta, badakizue bizikletaren aldeko apustua tinko dela gure departamentutik, eta kombinatu ditugu, nahastu ditugu bizikleta eta mugi txartela. Nola? Ba, adibidez, datorren larun batetik mugi txartela personalizatua aurkezten duena, hainbat dendetan, eta orain aurkeztuko dizuegu nun eta nola, ba, izango du aukera bizikletaren doako azterketa teknikoa egiteko. Eta baita ere beste neurri bat mugirekin lotutakoa, datorren astean, Europako mugikortasunaren astean, mugi personalizatua egiten duen edonork hasierako 5 euroko karga hori doainekoa izango du. Eta eskertu nahi nuke, bai, agintaritzaren lakidetza, baino baita ere hemen gurekin eta argazkian atera diren bizikleta denden, ba, elkarlana eta kolaborazioa. Ze Gipuzkoako bizikleta denda ezberdinetan, bai, eta esango dizuet izena, Rocker Bike Eibarren, Zatika Zumarragan, Ziklos Eizagirre Zarautzen, Kubaiks Errenterian eta Bizikleta Sarsuaga Tolosan, esan bezala, irailaren 15-etik 22-ra, mugi txartelarekin dijoan edonork bere bizikletaren doako azterketa teknikoa egiteko aukera izango du. Eta, bueno, ba, esan beharra dago, denda hauek, ba, izugarrizko, ba, entusiasmoarekin eta berehala eman digutela bere lankidetza, ¿está? Decía que comenzamos los actos de la Semana Europea de la Movilidad que vamos a celebrar del día 16 al 22 de la semana que viene, y para ello el Departamento de Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa, hemos planteado una serie de iniciativas, de actividades,
para abordar esta Semana Europea de la Movilidad, que este año viene con un lema, como todos los años, pero este año se utiliza el lema de combina y muévete. Nosotros tenemos un instrumento y una política esencial para poder combinar los diferentes modos de transporte, utilizando para ello un solo soporte, un instrumento, la MUGI, la chartela y también un sistema tarifario y unas políticas públicas de apuesta por el uso del transporte público que van en el interior de la chartela. Con la incorporación de Renfe, que hemos conseguido y que se hará realidad en unos meses, tendremos en Guipúzcoa todos los modos de transporte público integrados en la chartela MUGI. Es decir, nosotros sí vamos a poder combinar y elegir y apostar por el transporte público con las mismas tarifas, los mismos descuentos, las mismas bonificaciones. Utilicemos los dos modos de transporte ferroviarios, tanto Euskotren como Renfe, y los autobuses interurbanos y urbanos asociados. Con lo cual, este año, más que nunca, la Semana Europea de la Movilidad se va a cumplir en Guipúzcoa en toda su extensión, ¿no? Y para combinar también la MUGI y el sistema unificado e integrado de transporte con la bicicleta, que es una de las apuestas de movilidad sostenible y saludable de la Diputación, vamos a poner en marcha una iniciativa por primera vez que ha sido posible gracias a la colaboración de 4 tiendas de arreglo de bicicletas de Guipúzcoa, la Rocker Bike de Eibar, Zatika de Zumárraga, Ciclos Eizaguirre de Zarautz, Cubikes de Errenteria y Bicicletas Arzuaga, que son las personas que nos acompañan aquí hoy y que van a hacer posible que desde este sábado, desde el día 15 hasta el 22 de septiembre, todas las personas que vayan con la MUGI, con su chartela MUGI personalizada y su bicicleta, tendrán la oportunidad de que les hagan en estas tiendas una revisión gratuita de la bicicleta. Creo que es una oportunidad de utilizar la chartela MUGI y la bicicleta para, bueno, pues unir, ¿no?, estos dos modos de transporte y hacer que la bicicleta, o contribuir a que la bicicleta sea un medio de transporte cotidiano, saludable y sostenible. Este pon a punto tu bicicleta con MUGI, como decía, es una medida que la ponemos en marcha por primera vez y que confiamos en que tendrá mucho éxito y contribuirá, como decía, a, bueno, pues en esa apuesta que estamos haciendo desde el Departamento de Movilidad en favor de la bicicleta. Hay otra de las medidas también que tienen a MUGI, al sistema y a la chartela como protagonista principal, y es que en esta Semana Europea de la Movilidad las personas que se hagan por primera vez con la MUGI personalizada van a poder contar con un descuento, o les vamos a integrar desde la Autoridad del Transporte los 5 euros que vale sacarse la chartela MUGI. Y en ese sentido, bueno, pues es una manera, creemos también, de contribuir en esta Semana Europea de la Movilidad a extender el uso de la chartela MUGI personalizada, que es el soporte, que es el instrumento que tenemos todos los guipuzcoanos y las guipuzcoanas y cualquiera que utiliza el transporte público en Guipúzcoa para beneficiarnos de los descuentos tanto por tramos, por número de viajes, como por colectivos. Y este año, como decía, el hecho de que hayamos conseguido la integración de Renfe en MUGI
completa el sistema de transporte público de Guipúzcoa. Ahora sí vamos a poder decir, dentro de unos meses, cuando ya las soluciones técnicas estén implementadas, vamos a poder decir, como dice el lema de esta Semana Europea de la Movilidad, combina y muévete. Nosotros con la Mugi vamos a poder combinar, insisto, con los mismos precios, los mismos descuentos, los modos de transporte ferroviarios que existen en Guipúzcoa, Renfe Cercanías y Euskotren, y los autobuses interurbanos y urbanos. Y para dar a conocer todas las posibilidades de la chartela Mugi y del sistema tarifario Mugi, también desde la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa, en colaboración con el Departamento de Movilidad, se va a organizar justo en este... en esta plaza Guipúzcoa, una feria, una serie de actividades y de stands a lo largo de la Semana Europea de la Movilidad, como decía, para dar a conocer los diferentes beneficios, descuentos y qué supone este sistema integrado que tenemos en Guipúzcoa y que es único en el resto del Estado para los usuarios del transporte público. Y para dar más detalles, le paso la palabra a Eluska Renedo, que es la gerente de la Autoridad del Transporte, para que nos cuente en qué va a consistir fundamentalmente esa pequeña feria que vamos a organizar en la Semana Europea de la Movilidad. Como bien ha dicho Marisol, vamos a organizar en la Plaza Guipúzcoa una feria, un punto de encuentro que le hemos llamado Mugigunea, en donde vamos a colocar diferentes stands y vamos a interactuar y participar con los ciudadanos para informar y dar a conocer todavía más el sistema Mugi. Aunque ya lo conocemos todos, pero hay muchos aspectos pues que todavía nos gusta recalcar y nos gusta transmitir a la ciudadanía, ¿no? En Mugigunea lo que haremos es colocar 6 stands con diferentes temáticas. Colocaremos un primer stand que será InfoMugi, donde sacaremos nuestro servicio de atención al usuario, que normalmente tenemos en las oficinas de ASO, lo sacaremos a la calle para acercarnos al ciudadano e informaremos de todas las dudas que tengan los que se acerquen al stand sobre la tarjeta, cómo funciona, cómo se puede pedir, las ventajas que tiene, etcétera, etcétera. Además, todo aquel que lo desee y esté interesado lo podrá solicitar ahí mismo, en ese punto, con las ventajas que Marisol ya ha comentado sobre el coste de la tarjeta. Todos los usuarios que pidan la tarjeta en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, lo que vamos a hacer es, cuando se la saquen y la tengan en sus manos, recibirán en posteriores recargas un saldo de 5 euros a modo de bienvenida para que lo utilicen en transporte público. En InfoMugi nos centraremos en esa información más práctica. Colocaremos un stand que será Mugi Digital, en el que informaremos de todos los desarrollos y avances digitales del que hemos dotado el sistema. La página web, todas las gestiones que se pueden hacer en la página web, toda la información que se puede encontrar en la página web y la aplicación que tenemos, que también tiene muchas ventajas y muchas comodidades, sobre todo para poder hacer todo tipo de gestiones y buscar todo tipo de información desde casa o desde la calle o donde estemos. Para ello colocaremos un tótem digital donde podrán los ciudadanos participar, tocar, buscar, etcétera, etcétera. El tercer punto que colocaremos será Mugi Mundua, porque para nosotros es importante recibir el feedback de la ciudadanía, donde ellos podrán expresar sus inquietudes, donde podrán proponer mejoras, donde podrán puntualizar sobre los aspectos que podemos cambiar, etcétera, etcétera. Un cuarto punto que hemos llamado Mugitu Osasuntsu, porque el transporte sostenible está directamente relacionado con la salud, porque el transporte sostenible no solo es autobús, sino que son muchos modos de transporte, y ahí lo que tendremos es una colaboración de un médico que nos dará consejos de salud relacionados
con moverse y la vida activa y la vida saludable, y además podrá realizar chequeos médicos muy sencillos, evidentemente, pero chequeos médicos gratuitos a todo el que se acerque. El quinto punto lo hemos llamado muy plan A porque, como sabéis, bueno, hemos estado siempre muy, muy activos buscando esa conexión entre la vida de ocio en Guipúzcoa y cómo conectarlo con el transporte público, no solo que el transporte público se utilice para ir a trabajar, sino para planes de ocio, y ahí daremos a conocer planes de ocio que se pueden hacer llegando en transporte público y volviendo en transporte público, y cómo hacerlo. Y el último punto lo hemos llamado Mugi Berdea, en el que, un poco al hilo de lo que planteaba Marisol, colocaremos también un stand donde todo aquel que se acerque podrá realizar reparaciones de bicicletas de forma gratuita. Euskeraz, ulertzen dut. Garraio agintaritzak plaza Gipuzkoako plazan kokatuko du Mixa mugigunea. Mixa mugigunearen helburua da mugi txartela eta sistema kalera ateratzea eta jendeari gerturatzea. Mugigunea plaza Gipuzkoan egongo da. Mugikortasun Europea rastean barnean, ostegun arratzaldetik, arratzaldeko bostetatik hasiko gara, ostegun eta ostiral arratzaldean, eta larun batean kotxerik gabeko eguna izan da, egun guztia egongo gara, eta hor sei puntu kokatuko ditugu. Lehenengo puntua, infomugi puntua izango da, non mugi txartelari eta sistemari buruzko informazio praktikoa emango da, dudak azalduko dira, eta gainera txartela eskatzeko aukera ere izango da. Txartela eskaera hori, aste horretan, bost euroko koste hori bueltatu ingo zaie eskatzen dutenei saldo moduan ongi etorria emateko, aste eta egun espeziala izanik. Infomugiren ondoan mugi digitala jarriko dugu, non urte hauetan desarrollatu ditugun erramenta digitalak erakutsiko ditugun eta jendeak ikutu eta ezagutzeko aukera izango duen, toten bat jarriko dugu horretarako. Hirugarren puntuan mugimundua puntua jarriko dugu, non erabiltzaileen eta herritarren hobekuntza iradokizuna jasoko ditugun. Laugarren puntua mugitu osasuntsu deitu dugu, hor sendagile bat egongo da eta garraio publiko jasangarriaren onurak azalduko ditu gure osasunarentzako, ez bakarrik bakoitzarentzako, baizik eta kolektibo guztiarentzako, eta gainera mediku ezterketa xumeak egingo ditu gerturatzen denei, ez? Bosgarren puntua mugi plana izango da, non Gipuzkoa osoan egin ditzakegun planak agertuko diran garraio publikoa erabiliz, garraio publikoan jundatorri eginez. Eta azkenik mugi berdea kokatuko dugu, non Foru Aldundiak proposatutako ekintzarekin erlazionatuta, hor bizikleta konpontzeko aukera izango da doainek. Tala da pixka bat detailean antolatu dela. Bueno, hauxe dira gure asmoak Europako mugikortasunaren astean. Esan baita ere Foru Aldunditik, gure departamentutik, hainbat udalekin ari garela lanean eta parte hartuko dugula baita ere, bai Tolosan adibidez, eta Eibarren eta beste herrietan, antolatzen diran datorren astean hainbat eta hainbat ekimenetan. Galderarik badago, si hay alguna pregunta, alguna aclaración que hacer. Bueno, pues reitero las gracias tanto a la Autoridad del Transporte por su colaboración y por poder hacer cosas conjuntamente, como las gracias más sinceras a las tiendas que hoy están aquí representadas, porque, insisto, nos han facilitado muchísimo las cosas, han participado, nos han dicho que sí enseguida, y creo que puede ser
una primera colaboración que esperemos que se fortalezca en ediciones posteriores, haciendo que la bicicleta sea, como decimos, un medio de transporte cotidiano, saludable, desde luego, y sostenible. Mila esker, benetan. Bueno, va.